La selección de fútbol de Andacollo, que se prepara para el campeonato regional clasificatorio, jugó su primer amistoso, haciendo de local frente a su similar de la comuna de Vicuña. El duelo se dividió en dos partidos, donde las fuerzas de ambos conjuntos se vieron muy parejos y donde terminó imponiéndose el cuadro visitante por 2-1 en el primer partido y por 1-0 en el encuentro de fondo. La selección adulta se vio con buen estado físico y mucho juego asociado, y solo faltó mayor contundencia ofensiva para quedarse con ambos partidos. Cabe destacar que la selección Super Senior, que también reanudó sus entrenamientos este mes, jugó un amistoso contra un combinado de jugadores de menor edad, a la del cuadro amarillo, que competirá contra las selecciones de Tierras Blancas, San Juan y Serena Norte. Bueno, lo que se está realizando hoy son dos encuentros de carácter amistoso. Se está preparando nuestra selección para el campeonato eliminatoria regional del 2016. Este es un partido amistoso con su similar de Vicuña. Me parece que se va a jugar este partido y la próxima semana estarían viajando los muchachos a jugar la revancha a Vicuña. Este, como les contaba, es un preparativo para el campeonato regional que comienza el 27 de agosto, donde no sabemos si se va a jugar de local o de visita ese día. Los partidos, la ANFA los programó solamente los días sábados. Así que para que toda la gente sepa, se van a jugar los días sábados en nuestra comuna, de local, y obvio de visita igual los días sábados. Comience el campeonato regional, ojalá que asista bastante público porque lo hace falta para financiar nuestro viaje de la selección y varias cositas más. Así que aprovecho a hacer la invitación y que apoyen a nuestra selección, así como a la selección adulta como la senior. La selección adulta continúa con sus jornadas de práctica los días martes, miércoles y jueves a las 20 horas en el Estadio Comunal de la Población 25 de Octubre. Además, desde esta semana se agregarán los entrenamientos los días sábados en doble jornada. El entrenador de los Leones Amarillos, Dixon Cisternas, hizo un llamado público a través de los medios de comunicación a los jugadores locales citados a la selección para asistir a los entrenamientos.